Pues buenas tardes, gente, soy Traxum. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Imperator Rome. Ya conocemos por fin la fecha de lanzamiento del juego. Así que vamos a ver el tráiler y vamos a comentar diversas cosas que han venido de la mano del anuncio de un juego que, por cierto, llega el 25 de mayo, un poco más tarde de lo esperado, pero al final antes de verano, lo cual es buena noticia, pero también antes de exámenes, lo cual es mala noticia para algunos. Pero bueno, vamos allá. Para mayores de 16 años. No he visto el tráiler todavía. Vale. Bastante, bastante chulo. Imperator Rome está el 25 de abril, efectivamente. Pues como digo, antes de lo esperado. Entonces, un par de cosas. Parece que por aquí podemos escuchar por primera vez un fragmento de lo que será el tema principal del juego, que tengo unas ganas enormes de verlo. Y por otro lado, pues estamos viendo un senador dando un discurso animando a la gente a estar del lado del César. Pues más vale con él que contra él. Por lo visto, la gente que conoce de discursos clásicos dice que el discurso que se ha hecho en este tráiler es bastante moderno por el lenguaje utilizado, ¿vale? Y siempre recomiendan volver a los clásicos en el sentido de querer escuchar, pues, cómo sería o leer cómo sería un discurso de la época, ¿no? Que no termina, como dice, como estoy diciendo, de ser fidedigno. Entonces se han habilitado las precompras tanto en la página web de Paradox como en Steam, y en la página de Steam concretamente hay bastante información. Por un lado está bien porque ya conocemos la gran mayoría de los detalles del juego y tiene una pintaza espectacular las cosas como son, no solo a nivel gráfico, sino que parece que va a tener un mínimo de mecánicas. Bueno, un mínimo de mecánica es una forma bastante mala de explicarlo, pero sí que va a tener mecánicas suficientes como para que sea un juego entretenido de lanzamiento y poder echar varias partidas. Dice, este artículo no estará disponible en español, esto es falso, ¿vale? El juego va a estar disponible en español, así que nadie se asuste en ese sentido. El precio son 54 euros, esto viene, es aceptable, quiero decir, es lo que han costado todos los juegos de Paradox de lanzamiento. Y por cierto, respecto a la fecha disponible, se llegó a conocer la fecha de lanzamiento del Imperator antes que la de Man de Gans, por lo que había bastante coña. Lo cual no quita que hoy en día ya no se conozca la de Man de Gans, que efectivamente llega el 28 de este mes. Llega en un par de semanas, así que por supuesto lo tenemos en el canal y va a haber un vídeo comentando el anuncio también, ¿vale? En fin, cositas. La edición deluxe no sé qué trae, sinceramente. Ah, vale, sí, sí que sé lo que trae. Pero bueno, vamos a ver. Por el hecho de reservar el juego, vamos a recibir la unidad de, bueno, el pack de sabor para Epiro, ¿vale? Que nos da un modelo único del ejército para Epiro, un modelo de barcos único también para Epiro y un monumento especial para Epiro, que es el complejo del oráculo de Dodona. Vamos a ver si esto existe. El oráculo de Dodona. Parece que es esto, parece que va a ser bastante chulo y mira, si lo vamos a poder ver dentro del juego, mejor que mejor, ¿vale? Y una nueva canción, esto mola un montón, así como seis nuevas cadenas de eventos relacionadas con la vida de Piro de Epiro. Pirro, era Piro, ¿verdad? De Epiro, así como nuevo arte.
Es un bonus interesante por la reserva. Recuerdo que por reservar el EU4 nos dan el del Crescent Descent. Creo, o lo estoy escribiendo mal. A ver, dadme un segundo. El creciente fértil, ¿no? Está a 10 euros el Europa, por cierto. Está aquí. Staran Crescent DLC. Vamos a ver qué traía este DLC, que como digo, era el de reserva del EU4, ¿vale? No puedo acceder directamente a él. Bueno, es la edición esta. No puedo acceder directamente a él. Tiene pinta. No. Vamos a ver en la wiki del EU4. Dice lo siguiente. 70, 28 eventos únicos, 3 decisiones para las naciones musulmanas. Y con este DLC nos permitían cambiar la religión de los sunís a los chiitas y viceversa. ¿Vale? Pues, sinceramente, no sé muy bien qué pensar de esto. Está bien que para forzarnos a precomprar el juego, para forzarnos entre comillas, contigo, como siempre. Al menos en Steam se nos anime a reservarlo, ¿no? O sea, porque realmente el precio que vamos a pagar es el mismo si lo compramos ahora que de lanzamiento, ¿no? Entonces, este DLC, la verdad que pinta chulo. Este mini DLC de sabor para Epiro. Si me gustaría que hubiera estado incluido directamente en el juego base, obviamente sí, pero de algún modo tienen que animar a la gente a precomprar en estas tiendas, ¿no? Porque entiendo que en tiendas como Instant Gaming y demás, no nos llevaremos este pack de sabor, ¿no? Pero bueno, el que no tenga problema para reservarlo por Steam, pues obviamente que lo haga por Steam. Y el que sí pueda, el que no pueda, pues por Instant Gaming, por ejemplo, que hay enlaces en la descripción. Y más tarde comprar este DLC que estará de oferta tarde o temprano, así que tampoco pasa nada, ¿no? En fin, vayamos allá. Como decimos, hay dos ediciones, una base y otra deluxe, ¿no? El juego la recibimos en ambas y en ambas recibiremos tanto un icono para el foro como un avatar para el foro de Paradox también, ¿vale? Pero por reservar la deluxe, por comprar la deluxe, tendremos un pack de sabor para el mundo helénico. Ojo, ¿eh? Que nos dará. Me suena haber leído que eran 5 canciones. ¿Vale? Unidades de tierra y unidades de mar, ¿vale? Todo esto sean skins, ¿vale? Monumentos en el mapa y eventos, ¿vale? O sea que es un combo bastante chulo reservar la edición deluxe porque recibiríamos de lanzamiento ya dos DLCs, ¿no? Un artbook digital, que seguro que estará muy, muy chulo. Fondos de pantalla y tanto iconos como avatar de foro únicos, ¿vale? Pues bueno, un poco un incentivo para que la gente se deje algo más de dinero en el juego, unos 15 euros, ¿vale? En fin, efectivamente nos dice aquí, nos habla del mundo helénico y nos dice que incluye 4 nuevos modelos para el ejército que van a ser para Macedonia, Frigia, los Selúcidas y Tracia. Nuevos modelos para los mismos países, ¿vale? Incluso representaciones de los superbarcos helénicos. Monumentos especiales en el mapa, el mausoleo de Alejandro, la Acrópolis de Rodas, la Acrópolis de Pérgamo, el Palacio de Aicanum, la Librería de Alejandría y el Palacio Argeo, entiendo, de Macedonia. Vamos a buscarlos porque sinceramente quiero verlos. Nos hablan de la dinastía Argeo y parece que es este monumento, ¿no? Parece que estará en Macedonia. La librería de Alejandría la conocemos también. Que bueno, habrá que ver cómo terminan de representarlo todo esto, ¿no? No sé si lo harán como en la película de Ágora, por ejemplo. ¿Ágora se llamaba esa peli? Creo. En fin, que a ver cómo representan todo esto, porque parece que no hay mucho. No hay mucho, ¿no? En fin.
Vale, cadena de eventos de Alejandro. Esto del cuerpo de Alejandro. Esto lo pedí en las 10 cosas que me gustaría que tuviese Europa en el Imperator de lanzamiento y parece que van a estar incluidos esta cadena de eventos con la edición digital deluxe, ¿vale? Dice, intenta robar los restos de Alejandro el Grande y erige un monumento a su memoria. Bueno, 6 eventos de sabor para los helenísticos sobre el legado de Alejandro. Los veteranos de las guerras de Alejandro, la expansión de la cultura helenística, los eventos atléticos de la ciudad y sobre el comercio. Nuevo arte para algunos eventos y nueva música, ¿vale? Pero no especifica cuántas canciones. En fin. Y finalmente un DLC gratuito que ya está disponible para el EU4, que es que si adquirimos Imperator Rome, vamos a recibir este pack de unidades para el EU4, ¿vale? Que no sé a qué no recuerdo exactamente a qué culturas afectaba, ¿vale? Pero sí que os puedo decir que sustituye otro pack de unidades, ¿vale? No recuerdo exactamente cuál era, pero os confirmo que sustituye otro pack, ¿vale? En el sentido de que si tenemos este DLC activado y tenemos el otro, se va a ver este, ¿vale? No se va a ver el otro. No recuerdo exactamente cuál era, pero en ese sentido tened cuidado. O sea que no es que sea tan bueno este pack gratuito, pero bueno, es un detalle y una chanza, por así decirlo, este crossover entre el Imperator y el EU4. Así que nada, nos quedan 3 meses de espera. Contando la mitad de febrero que queda de camino y tendremos Van de Gans para paliar esa espera. Así que nada más, chicos. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.